Hey, muy buenas a todos y bienvenidos a un vídeo nuevo, chicos. Esta vez os vengo a traer una partida con Gwen. Estamos en el servidor PB y probablemente es de las primeras partidas que se van a subir. Y bueno, pues aquí estamos con nuestra querida niña de las tijeritas. Vale, vamos a ver qué tal sale la partida. Vamos a jugar contra un Viego. No sé cómo va a salir esto. Ay, no debía haber lanzado la Q. Vale, os explico un poco. La pasiva hace como un poco de daño según la vida que tú tengas. Y también, espérate, vamos a darle esto. Vale. Y también lo que hace es recuperar un poco de vida. Lo que tengo aquí, que es la pasiva de la Q, como más vayas pegando tus ataques, más Qs vas a tener y pues más tijeretazos le vas a pegar. Muy importante, antes de pegarle la Q, siempre intenta cargar la Q para tener los máximos tijeretazos posibles. Y pues básicamente sería eso. Eso sería lo más importante. Se puede fallar, ¿vale? Porque como veis que aquí no doy una, es porque la habilidad se puede fallar. No es una habilidad... Espérate que ha subido antes que yo el 2. No es una habilidad infalible, ¿vale? Estamos jugando contra un Viego top. No me hace ninguna gracia jugar contra Viego, ya lo sabéis. No, por favor. Puedo subir ya al 2. Tengo ahí un minion, a ver si subo. Ahí está. En tema de enfriamiento, tiene poco enfriamiento. Pero aún así no veo que pego. No pego nada, ¿eh? Tengo que ser sincero, pensé que pegaría un poco más el campeón. Viego me pega infinito, yo no pego nada. Está difícil, ¿eh? Voy a tener que tirar back, ¿eh? Voy a tirar back. De momento no noto nada de daño por mi parte. Y encima me noto bastante débil. Voy a subirme la W. La E lo que hace es aumentarnos el rango. O sea, nos da un pequeño desplazamiento. Nos aumenta el rango del autoataque. Y lo potencia un poco. Por lo cual hay que utilizarlo junto con la Q. Ahí está. La W es un área que nos bloquea habilidades del rival. Si no está por ahí, vete a saber dónde está. Ahí está. A ver si lo alcanzo. Tengo la E en nada. Ahí está. Le pegamos una buena Q. Un buen tijeretazo encima de la cabeza. Pero daño no noto que haga, ¿eh? Oye, eso. Déjame los piñones. Ahí está. Vale. Y es eso. En cuanto a daño me he visto bastante débil. A ver si puedo ir para allá. Tiene el destello, probablemente lo quiere tirar. Oh, ahí está, la mata sin mí. Y la W bloquea habilidades para que no te las tiren y te da un poco de armadura y resistencia mágica. Y ya está, creo que esas son las habilidades más importantes. Vale, ahí está, le pegamos un poquito, pero es que, lo digo en serio, no noto realmente un daño del campeón que digas tú, mola mucho. A lo mejor luego en juego tardío es bastante mejor. Pero ahora mismo noto que tengo muy poco daño. Pero además tengo que estar como muy cerca si quiero pegar bien la Q. Porque es que la Q es muy fácil de fallar, mira. Plan, tú a la que pegas la Q la gente se mueve. Quiero ver si se le puede lanzar QE. Espérate, que eso no lo he probado. Voy a irme para atrás. Ahora probamos a lanzar QE, ¿vale? Para ver si se puede. Porque es que si no estamos un poco fastidiados. Y... estoy por ir por con creagrietas, en verdad. O cosechador nocturno. Uf, buena pregunta. ¿Con qué iríais vosotros? Creo que voy a ir con esto. Sí, tendré que hacer esto. Creo que la mejor opción es hacer Q, para impactarla un poco mejor. Está un poco feo, pero aún así es que noto que falla bastante. Mientras tiras la Q, mientras tiro la Q se puede tirar la E, eso sí. Eso es lo que quería comprobar desde hace un rato. Pero aún así quería ver qué tal era la Q normal y noto que... un poco F. Voy a intentar cargar, a ver si puedo cargar un poco esto con autos. Todavía no sé con qué me voy a buildear, ¿vale? No os voy a engañar. Porque tema de build sí que estoy un poco perdido. Ahora descubriremos a ver qué me buildeo. Vamos a hacer esto. Incluso un Sinto Misil. Este podría ser la mejor opción. Pero no estoy seguro. Estoy todavía con la duda de qué carajos buildearme. Ahora iré preguntando también a la gente del stream. ¿Qué es lo que opinan? ¿Qué opináis vosotros? ¿Cuál creéis que será la mejor build del campeón? ¿Y qué digamos? Por cierto, ¿dónde está nuestro amigo el...? Oye, Viego, ¿dónde estás?
La pego. Luego la ulti es un poco rara, que es que lanzas una aguja y luego vas cargando. Oh, espérate. Dos. Oh, si le pegas la Q entera sí que hace daño, ¿eh? Uf. Uf, vale, si la pegas entera, chicos, hace bastante daño. Pero tienes que pegarla entera, ¿eh? La Q. En plan, al final he utilizado la E para reposicionarme como si fuera un Aatrox, ¿vale? Como el Q de Aatrox, ¿vale? Es parecido, similar. Y es así como funciona. Si la pegas entera, hace daño. El problema es que al principio no la está pegando entera. Pero si la pegas entera, hace buen daño, ¿eh? Hay que admitirlo. Aquí lo que le he hecho ha sido. Yo, uf. Pero el problema es eso. Por lo visto, por lo que estoy viendo, tiene pinta de ser un campeón bastante late, porque a medida que compro objetos, noto que va creciendo muchísimo. Uf, se ha hecho una doble la otra, ¿eh? La otra se ha hecho una doble y tengo miedo. Voy a irme para atrás. Tengo la ulti. Uf, close, 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 close. Ni siquiera había vaqueado, ¿eh? Ni siquiera había vaqueado. La ulti pega, ¿eh? La ulti sí pega. Es como. Ah, ¿cómo os lo explico? Como el. Ah, claro, si no sois old school no lo vais a entender. Pero parecido a la ulti antigua de Irelia. Pero un poco distinta, porque lo que hace es. Espérate. Vale, vámonos. Lo que hace es. Tú tiras una R, ¿vale? Un aguijón. Luego le pegas un autoataque y puedes pegar más aguijones, ¿vale? Y pegan tres aguijones en vez de uno. Empiezas aguijón, autoataque, tres aguijones, autoataque. Y ahí lanzas una ráfaga de aguijones como si fuera la RW de Heimerdinger. Ahí es cuando realmente se nota. Creo que voy a hacerme esto, ¿eh? En verdad. Un cosechador nocturno para hacer muchísimo daño. Está bastante interesante, ¿eh? Maná gasta bastante poco con la Q. Gasta 40 de maná, 60 y 35. Gasta poco maná el campeón, ¿eh? Tiene 400 de maná, así que está bastante bien. No, me ha molado eso. La verdad que ha estado bastante interesante. Entonces ya empezamos a pegar poco a poco. Mira, nosotros, para que os hagáis una idea, la otra se va a hacer crear grietas. Yo me voy a hacer cosechador nocturno. Así vamos a probar un poco. Obviamente, esto no es un vídeo guía de cómo funciona el campeón. Es más que nada un testeo, ¿vale? Vamos a ver qué tal está el campeón y poco más. Voy a aguantar aquí un poco la oleada. No está nada mal, ¿eh? La ulti me ha gustado. La ulti, lo que he hecho ahí con la ulti ha sido bastante clean. Pensé que mecánicamente sería distinto. No sé si es porque yo no tengo ni puñetera idea del campeón. Porque también puede ser que porque no tengo ni puñetera idea del campeón. Pero no noto mecánicamente que sea tan complicado. O sea, tienes que saber cuándo entrar y cuándo no. Porque el campeón tiene sus carencias. Voy para allá. Pero es más tema de conocimiento que de mecánicas. Más el saber cuándo entrar. Más un Kasai, que tienes que saber cuándo te puedes pegar y cuándo no. Que un Zed, por ejemplo, ¿sabes? Ahí está, ¿veis? ¿Veis lo que os decía? En plan, si el tema de la ulti está muy roto. Oye, dejad de robarme todos los minions, cabrones. Que no me dejáis ni uno. ¿Veis? ¿Habéis visto lo que le he hecho al pobre Maestro Yi? Eso ha sido más que nada por el tema de la ulti y el tema del conocimiento del cuándo puedes entrar y cuándo no. No es tan difícil mecánicamente. Y a medida que te vas fedeando, se va notando, ¿eh? El daño está guay. 4-0 ya. 1:10 de partida. El tema de las quitear al principio, las quitea bastante mal. Luego empezar a las quitear, supondré que mejor. Voy a decir supondré porque es que no tengo ni idea. Es mi primera partida, ¿eh? O sea, tengo que ser sincero. Es mi primera partida. No había jugado nunca esto. Uf, uf. Vale. Sí. Es de juego tardío, ¿eh? Es de juego tardío. Uf. Ostras, que sí es de juego tardío. O sea, metes el tijeretazo y zonea demasiado. Ah, llegaré, llegaré. Chaquete. Uf, necesito cargar esto además. Uf, Dios. Acordaros que esto es de armadura y resistencia mágica, ¿vale? La W.
Entonces, esa parte es importante. Luego veremos a ver qué tal cuando tenga objetos. No se estará pegando nuestro Yasuo todavía. Sí. Vigila con la ulti Yasuo que te revienta. La ulti revienta, ¿eh? La ulti revienta Yasuo. Uf. Bien, 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 bien. Buena Yasuo. Buena, buena, buena Yasuo. Qué grande. Uf. Acordaos de meter el tijeretazo entero, ¿vale? Si no metes el tijeretazo entero, el mini tijeretazo, cuando no tienes. Cuando solo tienes dos, es muy malo. Cuando tienes ninguno. Cuando tiene cuatro es cuando hace cosas, mira. Sí, parezco parece una peluquera, tío, la verdad. Me siento un peluquero jugando esta cosa, ¿eh? Ahí está. El ruido de las tijeras está bastante guapo. Eso sí que tengo que admitirlo, que está muy bien hecho. Está muy logrado. Tengo la definitiva. Vamos a vaquear, vamos a comprarnos uno de estos. Y vamos a ver qué tal. Compramos una de estas. Sí, compramos probablemente. Voy a ir con esto. Con la perdición del Lichi, que me parece un muy buen objeto con este campeón. Voy a tirar el TP. Incluso voy a comprarme uno de estos. Se va notando, ¿eh? Se va notando. Vale. Ahora sí que empezamos a hacer daño, ¿eh? Yo lo que me subiría sería primero la Q y luego la E. Entonces, bueno, es lo que me estoy haciendo, la verdad. ¿Qué iría por él? Si se acerca un poco, lo mato. Atentos, ¿eh? Atentos, atentos, ya veréis. Ya me sé el combo, me sé el combo. Venga, acércate un poco, cariño. ¡Qué asco se juega! ¡Ah! ¿Qué es esto? ¿Quién es este? ¡Es la otra! ¡Qué asco, tío! ¡Ah! ¡No la vi! ¡Qué putada! Ahí va, chicos. Yone, ay, Yone, Viego se me ha escapado nada y me ha aparecido la otra. Me he rayado, tío, digo. Digo, ¿quién es esta, tío? ¿Qué es esto? La verdad que me ha aparecido la otra y no sabía ni que era ella. Qué lástima, lo he hecho mal. Se me ha metido en la niebla y no he podido pegarle, tío. Qué lástima. Va 5-0-5, o sea, lo tengo humillado al pobre Viego. Ah, sí, me confié mucho. No pensé que vendría. O sea, lo iba a divear, ¿eh? Mi objetivo era divearle y podía divearle, sinceramente. Problema es que me ha venido la otra, que no me lo esperaba. No he visto el minimapa. O sea, estoy tan centrado en cómo se juega mi campeón porque no tengo ni idea que no he visto el mapa. O sea, obviamente, tampoco estoy. No es un arranque. Es una partida aquí de. A ver qué hace esto. ¿Qué hace este bicho? Ven aquí, preciso. ¿Dónde se ha ido, tío? ¿Pero cuánto corre ese? ¡Vení! Vini, guacho. No llego. Está jugando muy atrás. Así es imposible fedearse, chicos. Con la forma que está jugando ese señor. Tengo la ulti en nada. Sí que está bien. Bueno, pues nada, tiramos medio. No pasa nada. 6-1. Quiero ver una pelea de equipo. A ver cómo funciona esto. Vamos a tirar ya primera torre. Eso está nice. Me preocupa ver dónde está el equipo rival. Voy a poner la visión un poco. Vale, vamos a pushar esto, poquito a poquito. Los enfriamientos del campeón son bastante bajos. Supongo que los van a subir. El escalado no es tan bestia. No me parece un campeón que esté tremendamente roto. Si fuera D, estaría rotísimo, eso sí. Si el campeón fuera escalado a D, el campeón estaría demasiado roto. Que es lo que dije ya en el. Cuando salió. Oh, muchas gracias por esa suscripción. Ahora mismo no te lo puedo agradecer al 100% porque, al fin y al cabo, estoy un poco. Lancé muy lento la W. Podía haber cancelado eso. Bro. Qué pesadilla. Ah. Me ha dodgeado todo el mundo. Qué asco. Me ha dodgeado todo el mundo. Qué lástima. Bueno, nice. Oye, Yasuo da igual en dónde estemos, que da asco igual. Mira, mira. Mira, ¿qué es eso? Qué asco da Yasuo. Y Maestro Yi igual, ¿eh? Maestro Yi sigue estando igual de asqueroso tanto aquí como en todos lados. Sí, casi me hago el Yi. El problema es que se ha curado muchísimo con la W. Una lástima. No, no estoy leyendo mucho el chat, o sea, estoy leyéndolo, pero poco, muy poco, porque estoy intentando grabar y no quiero que se sature mucho. Leo preguntas para responderlas en el vídeo y que quede
Así si alguien tiene alguna duda del campeón o cualquier cosa, la puedo responder. De momento estoy probando esta build. Yo creo que Perdición del Liche puede ser un muy buen objeto. Voy a tirar aquí abajo, ya que no pinto nada en ningún lado. No me vas a darle esto. Se está pegando ahí la gente, a ver si llegamos. Quiero llegar ahí a apoyar al compañero. ¡Dios, qué reto! ¡Ah! ¡Ah! Le acabo de hacer todo el counter al pobre señor. ¡Dios! Me ha sabido estar mal. Oye, un Geal. Oye, un Geal. Twitch, amigo, dale al Geal, bro. Geal. Cabrón. Dale al Geal. No le ha dado al Geal. Que le llega a dar al Geal y sobrevivía. Es lo peor. Qué pena. Pero qué roto lo que le he hecho al pobre bardo, ¿eh? ¿Cómo funciona la ulti? La ulti es lanzas una aguja. Pegas un autoataque, lanzas otra aguja. O impactas con algo. Y luego lanzas un montón de agujas. Empiezas con una aguja, luego con tres, creo, si mal no recuerdo, y luego con un montón. O sea, luego como con una metralleta de agujas. Vamos a ir para arriba antes de que nos tire el top. Llevo un rato que me estoy pegando un poco como loco. Entonces tengo que jugar un poco más chilling, ¿vale? Porque estoy yendo demasiado agresivo. Hay que jugar un poco más tranquilito. Está, hacemos así. Perfecto. Ahora farmear esta parte aquí también. Ahí está, hacemos esto. Voy 6-3 en el marcador, no está nada mal. A ver si puedo ir para allá. Quiero ir, quiero ir, quiero ir. Bueno, está este. Cuatro, tres, dos. Duro el maestro Yi, ¿eh? Campeones como maestro Yi no le puedes, ¿eh? Eso os lo tengo que decir desde ya. Campeones como maestro Yi no puedes hacer nada. Simplemente es que... eso me da mucho asco, ¿eh? Campeones como Yi. La verdad, no puedes hacerles nada. Ni con el nuevo campeón, ¿eh? O sea, como no tienes ninguna clase, eso es importante que lo sepáis, no tienes ninguna clase de control de adversario, ¿vale? No tienes stuns, no tienes aturdimientos, no tienes nada, ¿vale? Entonces, si te viene un maestro Yi, estás muerto. Eso que lo sepáis, eso ya como datos lo digo yo aquí como experiencia, como señor que le han violado la cabeza, os explico que si os aparece un maestro Yi, no podéis hacer absolutamente nada. Porque simplemente corre para adelante y te mata, no tiene ningún sentido. Si tuviera alguna cosa para pararle con algún stun, pero es que no tengo nada. O sea, no tiene ningún stun. Simplemente viene y os mata caminando. Está feo eso, pero así funciona algunos campeones. Así que ya sabéis cómo hacerle counter. Oh. Quiero darle, pero no, está difícil. Voy a cargar un poco la pasiva y voy a intentar ver si podemos hacer algo. Cargo un poco la Q. Joder, qué pesadilla. No quería lanzar la W. Debería a lo mejor. Voy a empezar a tener que utilizar la W. Es que claro, tengo como miedo de utilizarla. Tú, que viene el tonto. ¿Qué le pasa? ¿Que me dejes? ¡Oh! Me vale. ¡Qué pesado el maestro Yi, tío! ¡Suéltame, puto pesado! Tío, qué agobio de persona, tío. ¡Qué agobio!
Os lo juro. Not funny, Maestro G. ¿Hay alguna forma de poderle? Uf, se han ido todos. Me está agobiando muchísimo jugar contra un Maestro G, ¿eh? No, no es broma, ¿eh? No puedo hacer nada. O sea, simplemente viene corriendo y me mata. Vamos a probar a hacernos una... un Zonias, ¿vale? Eso es importante. Pero de momento no lo veo como top laner tal cual, ¿eh? No me parece cosa tan rota. Luego probaré con otras builds, obviamente. Tengo que probar builds, tenemos que probar cosillas. Pero no me parece top laner, ¿eh? Sinceramente, poco top le veo yo. Es que parece el típico mid laner. Es que ese es el problema. Que han hecho un top que parece mid. Han hecho un top que parece mid. Yo no le veo nada de top laner de momento. Jungla lo probaré después de esta partida. Así que probablemente también lo voy a subir a YouTube. Pero como top laner no le veo nada. No, no, o sea, nada, ¿eh? Nada. En plan, obviamente se puede jugar de top, no digo que no. Pero no veo... No es como que solo se pueda jugar top. O sea, no es como Yumi que solo se puede jugar support, por ejemplo. No tiene un distintivo que dice tiene que ir aquí o tiene que ir ahí. Joder, qué pesadilla. ¿Puede traspasar muros esto? Sí, obviamente. Me queda la ulti. No puede ser. Ah, se va a ir, ¿verdad? Se va a ir. Oye, y el Viego split pushando en top. Jope. Tengo que ir a por Viego, supongo. Qué aburrimiento el Viego ese, ¿eh? También. Tu. Gente split pushando en un PvE. Feo. Yo es que estoy aquí probando cosas, ¿vale? Por eso estoy aquí. Podríamos haber acabado hace media hora, pero... Pero estoy probando cosillas. Contra Vayne puede ser muy bueno porque le puedes bloquear la E. Y bloquearle la E a Vayne haciéndolo bien está interesante, cuanto menos. Vale, a ver qué me puedo buildear. A ver, Zonias de próximo objeto y luego tengo que ver qué más me puedo buildear. Estoy un poco con las dudas, ¿eh? De que puedo comprar y que no. Como tampoco nadie más lo ha jugado todavía. Chicos. Nadie le está pegando allí. Qué feo. Nadie le pega allí. Y G me pega a mí. Me está decepcionando el campeón, ¿eh? Contra campeones como G. O sea, es que me noto muy frustrado. Noto la frustración contra Maestro G, ¿eh? Futuro como soporte, no. Cero, cero. O sea, como soporte le vería súper inútil. No, no, no tiene CC. El campeón, chicos, literalmente el campeón no tiene CC. O sea, no tienes nada. Creo que tiene un slow en alguna habilidad, pero tampoco las puedo leer. Pero creo que tenía un slow como muchísimo, un slow. Pero no tienes nada. Nada, mira. La Q es esto. La E es el dash. Y la W es para reducir armadura, o sea, para... Mira. Armadura, resistencia mágica y quitar un poco algunas habilidades de desplazamiento, de target que te dan. Pero no tienes stun, o sea, contra Maestro Yi eres inútil. O sea, literalmente eres inútil. No tienes forma de ganarle a Maestro Yi. ¡Oh! Oye, uf. Está difícil, ¿eh? Ay, el Twitch. A ver, ¿lo matan? ¿Lo matan? Me he sentado en un mal sitio ahí. Una ulti de Yasuo me impactó. Una ulti de Yasuo bastante buena, en verdad. ¿Pero con qué me levanto? Esa es la pregunta. ¿Con qué me levanto? ¿Con qué me levanto? ¿Fue el tornado? Es que no lo he visto. A lo mejor fue el tornado, pero no lo veo.
Pero es eso, contra campeones como Maestro Yi, no, o Maestro Yi, Yasuo, cosas de estas, estás muy vendido. En plan, no vales nada. O sea, te saltan encima y eres inútil. Sea, porque es que literalmente no tienes forma de pararle. Así que eso, cuando queréis jugar Gwen, que lo sepáis. Que aunque tiene cosas buenas, falta, también tiene carencias. Por cierto, no he comprado. Bueno, tampoco tenía para comprar. Pero te voy a ir a por Diego, que lleva un buen rato pusheando como un enfermo. Así se muere ya, por pesadillo. Vamos a entrarle. Me sobraba uno. Lo voy a tirar por ahí. Bien, han matado. Nice. Uno contra uno no es malo. O sea, uno contra uno el campeón no es malo. El problema es que es eso. Depende contra qué campeones eres bastante. Qué cubo doble. Entonces, yo como punto fuerte le daría la movilidad. Como punto fuerte le daría el buen daño de uno contra uno. Como punto fuerte le daría también el hecho de lo que pueda usar si pega bien la Q hasta el final. Pero de punto débil, yo le doy por completo la falta y la carencia de poder pelearle a ciertos campeones por tema de no tienes ningún aturdimiento. O sea, ni aturdimiento, ni levantamiento, ni nada. Lo único que tienes es un pequeño slow en la definitiva. Muy pequeño, que encima tampoco te creas que vale de mucho. Entonces, como punto negativo es eso. Campeones como Jhin, Yasuo, Yone, por ejemplo, Yone te va a destruir la cabeza. O sea, no tienes tú un contra Jones morirte. Campeones como esos puede ser demasiado peligroso. Entonces, esas serían las carencias del personaje. Como support, la gente que me pregunta no lo ve viable ni de broma. O sea, ni de broma. Creo que podría ser el peor support. O sea, no tienes nada para apoyar a tu equipo. ¿Y cuándo sale? Sale el día 15. Día 15. Vamos a hacer esto, ¿vale? Porque esto es importantillo. Vale, vas por allá. Luego la probaré de jungla, a ver qué tal está de jungla. Y de momento, pues de medio, o sea, de top, así la he visto. Yo, mis puntos de vista, como la he visto. Obviamente, no soy un experto jugador de. De Gwen. ¿Gwen? Sí, de Gwen, porque obviamente es mi primera partida. Pero según la experiencia que hemos podido observar aquí, pues eso. Por cierto, me ha visto Bardo. ¿Vale? ¿Veis? En peleas así cortas lo podéis hacer bastantes cosas, pero. Tengo el Zhonya's. Y siempre hay que intentar pegar la Q primero y luego la E para hacer el follow. Si lo haces al revés es bastante complicado. ¿Vale? ¿Me vale? Y eso, hay que pegar Q primero y luego la E, si queremos hacerlo bien. Lo que pasa es que es un poco lioso. Tú, tú, tú. O sea, no me parece mal campeón, obviamente, no me parece mal campeón. Pero tampoco me parece. No me parece Yone. O sea, si alguien vio Yone cuando salió Yone, eso sí estaba roto. O sea, eso sí estaba roto. Esto no está tan roto. Está bien, ¿eh? También la curación que obtenemos con la pasiva está bastante bien. Que escala por daño. ¡Ah! ¡Ah! ¡Puta hija! Me metí muy deep, me comí muchos torretazos aquí, me comí muchos torretazos, pensé que alguien vendría de mi equipo, no vino nadie, me comí la cosa esta del Yasuo, el arco escudo que me ha playado aquí, flipas. Qué pena. Y yo creo que este último objeto es que escala mucho por el HP, el HP te da un poco de daño. Entonces, quiero probarlo ahora con esto, más que Rabadon, que no lo veo muy viable, Rabadon, veo más esto. Yo es la build que me gusta de momento.
Y para la jungla, no lo sé cómo la veo. La jugaré en la próxima partida. A ver qué tal. Vamos a ver qué tal. Puedo tirar incluso TP, pero nada. Nah, voy a tirar TP, voy a tirar TP. Vale, llegaré. Ahí está. Tengo la ulti todavía. Ah. Me desposiciono. Es que me hago un lío. Es que es un personaje muy lioso, tío. Como todavía no lo domino, me hago un poco lío en las teamfights, tío. Oh, muchas gracias también por la suscripción. Ahora os agradezco a los dos que habéis dado zoom. Cuando termine la partida para poder hacerlo bien. Muchas gracias a los dos, por cierto. Y vamos a ver si podemos acabar ya esto. 12, 8, 13. Y creo que no hay nada más. Yo creo que es una partida para subir. O sea, no, obviamente no es una. No es una partida con mega plays. Es un 12-8 bastante normalito, la verdad. Partida típica normal. Sin muchas cosillas. En top, el top sí que lo hemos aplastado. El top sí que lo hemos aplastado. El tema de peleas de equipo lo he hecho bastante mal, creo yo, según mi opinión. Las he jugado bastante mal, exceptuando alguna que otra. Me he comido mucho al maestro Yi y mucho al Yasuo, pero bueno, aún así el plan era probar el campeón, no era tampoco me iba a hacer una penta. Y ahora lo probaré en el rol de jungla. Lo voy a subir seguramente ahora a YouTube y a ver qué tal queda. Y muchas gracias a todos los que se pasaron por el video, se pasaron por el directo, muy importante, y pues esas cosillas. Tú. Vamos a ir ya a acabar esto. Voy ya a acabar esto. Debería de poder acabar esto ya. Bueno, se ha muerto todo el mundo, a lo mejor no acabo, ¿eh? A lo mejor me he adelantado porque se ha muerto todo el mundo, no sé cómo. A lo mejor ha sido un fake finish y en verdad esto no ha acabado. Mira, le he dado el invisible, tío. Estoy solo, ¿verdad? Sí. A ver, su equipo tiene que defender. Ah, pero tiene anticuras. Tengo que esperar un poco al equipo, si no, no vas a poder. La otra tiene anticuras, por eso me hace tanto daño. Bueno, pues ha sido un fake finish. Ahora esperaremos al equipo e intentaremos acabar. Si haces bien o sea, si haces el combo bien, la verdad que tienes muchísimo daño. O sea, si alguien la aprende a jugar, creo que podemos ver increíbles locuras en cuanto a tema de one shots y en cuanto a tema de peleas de equipo por el tema del movimiento. Podría estar interesante. Alguien que sea bueno con este campeón podría hacer cosillas, la verdad. Ya traeré más adelante, seguiré practicándola y traeré una guía. Ya sabéis que siempre traigo guías de los nuevos campeones y a ver qué tal. Vamos a ver si podemos acabar ya. Vamos para allá. Uy, he fallado. Oye, me está dando un poco de rabia que cada vez que paso por al lado del Twitch, el Twitch me vende. No, pero no te pegues a melee Twitch. Ay, el Twitch me ha vendido 47 veces. No pasa nada. Pero hemos acabado en GG. Así que sí, nos vemos en próximos videos. Chao, chao.